Antonio "El Turco" Mohamed se presenta mañana ya formalmente como técnico del América, recibiendo a los Tigres en casa. Partido muy complicado para el Turco, que no le mueve nada al equipo que le dejó Miguel Herrera. Gilberto Palafox, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Feliz año. ¿Y cuál es el reporte ayer, América? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Un gusto saludarlos a todos los amigos de TVC Deportes. Aquí estamos en el Club América. Este viernes muy temprano, por ahí de las 6 de la mañana, por fin llegó Andrés Ríos, el jugador refuerzo del América, este argentino que juega de delantero y del cual se hablan muy buenas cosas. Viene del Deportivo Cuenca de Ecuador. Después, a mediodía, Antonio Mohamed dio la conferencia previa al duelo frente al equipo de Tigres. Debuta el equipo del América este sábado frente a los Tigres y Mohamed está contento, dice que está ilusionado, que espera que la gente lo reciba muy bien. El cuadro que utilizará va a ser el mismo que jugó la semana pasada frente a Xolos de Tijuana en ese amistoso. Escuchamos a Antonio Mohamed. Primero que nada, el rival indica un grado de dificultad grande porque es un rival que viene hace 5 años trabajando con el mismo técnico. El América se enfrentó 2 veces hace 1 mes y no le pudo ganar, entonces representa un grado de dificultad grande. Pero el equipo sigue trabajando igual, nosotros hemos metido mano en algunas pequeñas cosas, así que no es complicado como puede ser cualquiera, no es el más difícil. Hoy por hoy, lo que tú dijiste, es el más difícil porque es el próximo, pero el grado de dificultad es el mismo que puede llegar a tener el que fue en la liguilla. No, el nervio normal de un partido de fútbol, lo que siento siempre. La adrenalina de jugar por los 3 puntos, de ver con qué me voy a encontrar con mis jugadores, con una afición nueva para mí, todo nuevo. Entonces, cuando uno llega a un lugar nuevo, siempre tiene esa carga de nerviosismo normal, que a medida que empiece el partido se me va a ir yendo. Así que espero estar lúcido para poder hacer bien los cambios, nada más. Moy, Paul Aguilar, el Topo, Mosquera, Alderete, Layún, Medina, Osvaldo Zambuesa, Rey y el niñito, Raúl. Sí, obvio, que sería muy lindo poder llegar a la noche al hotel y descansar con la familia con una victoria. Es lo que uno anhela y lo que quiero, ¿no? Poder empezar con el pie derecho. Ojalá que pueda ser así. Así que estamos todo el cuerpo técnico muy ilusionado con esa posibilidad. Ninguna ventaja tiene, ¿no? Porque viene a la Azteca con nuestra gente y el equipo está muy bien. Lo único que te dije yo recién, que va a ser muy difícil por cómo se dio. Si uno mira la historia de América Tigre en los últimos 10 partidos, ve que a América se le complica jugar la Tigre. Pero bueno, mañana intentaremos romper esa racha, ¿no? Que en los últimos 2 partidos de liguilla no se le pudo ganar. El sistema de juego del equipo está muy hecho para 2 centrodelanteros que juegan de espalda y retienen el balón. Entonces necesitamos un jugador más de esa característica. Eso es lo que Zona ha decidido. También lo que fue... Hemos buscado otro tipo de jugador, pero no se ha podido concretar por un tema de que en diciembre no dejan salir jugadores, ¿no? Y después otros eran muy caros. Bien, ahí están las palabras de Mohamed. Por otro lado, Ricardo Peláez, el presidente deportivo de este equipo, ha dicho que la próxima semana dará una conferencia a John de Luisa para explicar cuál va a ser la situación precisamente de Peláez después de que a partir del 15 de enero él ya va a estar con la selección nacional. Se espera que Peláez regrese al Club América después del Mundial. Así las cosas en este campamento. Nosotros regresamos con ustedes. Buenas tardes.